Si querés que la ruleta empiece a tomar decisiones en modo carrera, en cuanto a equipos, transferencias, incorporaciones y demás, este video no puede bajar de 20.000 likes. Amigos, los comentarios vienen siendo la clave en el modo carrera porque me han alineado en el eje del equipo, porque me han alineado en el eje de las próximas incorporaciones. Y créanme que este capítulo, creo que si no es el mejor de modo carrera a lo largo de la historia mía, pega en el palo. Obviamente, los mejores modos, los mejores capítulos y aventuras del modo carrera van a venir de esta hermosa Copa Libertadores. Hermosa Copa Libertadores que no veo la hora que llegue la actualización, pero mientras tanto lo tenemos al Manchester City aquí para conquistar todo. Ustedes se preguntan, ¿qué hace la ruleta ahí atrás? ¡Atención! Porque ustedes me vienen diciendo que muchas veces la dificultad con la que juego, al ser la máxima y ganar muchas veces fácil, se va entendiendo, ojo, porque por ahí podemos llegar a tener varios equipos y la ruleta va a decir, ojo, pará, en un ratito te lo voy a ir contando. Lo primero que tenés que hacer es darle like, suscribirte, que es completamente gratuito. Y el objetivo para que utilice la ruleta tiene que ser de 20.000 likes. Amigos, miren cómo viene esto porque no queda mucho para el mercado de transferencias. Tenemos exactamente 2 semanas. Lo primero que quiero hacer es, gracias a un comentario que están viendo ahora en pantalla, la verdad que cuando leí eso dije, flaco, te tengo que dar la mano, tenés razón, sos el puto amo, si yo lo hice debutar en Europa, me lo tengo que traer al Manchester City, a Thiago Almada, 19 años, lo llevamos a Barcelona, salió campeón de la Champions y ahora tiene que venir con nosotros, obviamente. Thiago preseleccionado, abre esta lista de seleccionados que tenemos, amigos, la verdad que tengo muchas ganas de traerlo a Lautaro, les soy sincero, pero alguien me dijo, Seba, tenés que darle oportunidades a los pibes, y vos le prometiste a Agüero que él iba a ser el protagonista de la Champions League, por lo cual Lautaro Martínez y Mbappé de momento no van a ser tenidos en cuenta. Amigos, lo tenemos a Matt Delight, Van Dijk no va a ser el caso, no lo vamos a traer, Jordi Alba tampoco, porque otro comentario me hizo darme cuenta de esto. Miren a quién tengo en el equipo titular actualmente de lateral izquierdo. Angelino, 23 años. Es mejor que Rose en cuanto a media y va a ser el actual titular del equipo. Pero yo siento que un central hay que incorporar y creo que por ahí va a venir una de las próximas incorporaciones. Teniendo en cuenta esto, uno de los grandes jugadores que más comentarios se ganó fue... ¿Dónde estás, José María Jiménez? El uruguayo, charrúa, 25 años, medio 86. La verdad que no es el mejor caso. Ahora lo van a ver por qué. 86 de media, 25 años. Pero si ustedes quieren o la ruleta lo decide, puede llegar a ser una de las próximas incorporaciones. ¿Por qué? Porque hay otro que tiene la misma media, que tiene diferente nacionalidad y es más joven, que es Matic Delight, 21 años, una puta bestia, 86 de media, una puta bestia, y una cláusula de rescisión bastante económica. No sé si lo están viendo ustedes en este caso, creo que puede llegar a ser, ya lo tenemos seleccionado, Sevita, así que es esto lo que quería. Y por último, hay un alemán llamado Süle, que lo conozco de hace mucho tiempo, que está acá, Niklas Süle, que puede llegar a ser, son como lo ven, jugadores jóvenes, no de muy mucha media, tampoco es baja, pero son jugadores a los cuales podemos apuntar. De estos 3 centrales no va a salir el refuerzo, porque siento que ahí hay que mejorar. Atención, porque muchos de los comentarios decían que tenía que vender a Dele Alli. ¿Para qué? Para tener más dinero para incorporar. Y eso... Llamada anónima. ¿Hola? Hello, nene, escuchame la cosita, lo que te voy a decir. ¿Quién habla? No te importa quién habla, pero escucha lo que te voy a decir. Somos de Dele Alli. Grabó, te vamos a rajar a la mierda si a Dele Alli lo sacas. Pero... No, pero nada. Así que te quede claro que Dele... Uy, me estoy haciendo caca. Que Dele se quede en el club. Chao. Amigos, hay cambio de planes. Un llamado telefónico de la dirigencia o de amigos de Alli y no se va a vender porque está muy cómodo en Manchester City. Picante la Premier. Picante los hooligans. Bueno. A ver, yo creo que de esta forma no estaría mal. Vamos a ver el próximo partido. Ya con esto tendríamos que ir incorporando y cerrando. Vamos a enfrentar al Wolves.
Vamos a ver cómo nos va. Obviamente este partido lo voy a simular y voy a jugar de la mano de todos pibes por copa. A ver, team. Con esta táctica les gusta jugar, van a jugar con esta táctica. El recambio, estamos bien. Vamos a simular este partido, amigos. Recuerden, la tabla de posiciones viene de la siguiente forma. Jugamos dos partidos, perdimos uno, el primero, el debut, frente a Everton. Ganamos el segundo, frente a Liverpool. Y la tabla de posiciones, de momento, está así. Pueden pasar cosillas. Y te pido, por favor, que no sea este el partido. ¡Hay que ganar, team! Cancelo, Angelino, Silva y Sterling. Cuando te mete un gol un lateral, sos feliz. Cuando te meten dos goles los laterales y son diferentes, sos very happy. Claro, amigos, triunfo. Seguramente hemos subido la tabla de posiciones, pero ahora tenemos que cerrar esto. Tenemos que ir a negociar a Thiago Almada. Jugador que nosotros llevamos a Europa. Jugador que quiero llevar conmigo a donde voy. Thiaguito quiere venir conmigo. No quiere estar con vos, coloradito. Thiaguito, para casa, hermano. ¡Bienvenido, Thiaguito, hermano! ¡Bienvenido de nuevo! Le ofrecí lo que él quería, ¿bien? Y además una cláusula que decía salir de joda con Pogba 3 o 4 veces por semana. Y el pibe vino. Thiaguito ya es de los nuestros. Tenemos lateral. Jordi Alba, gracias por todo. Tampoco pretendo desarmar al Barcelona. Y ustedes, amigos, acá van a tener que decidir acá. 20.000 likes en este video y la ruleta va a decidir ¿quién de ellos deberíamos comprar? O los comentarios, si hay mucha fuerza con un jugador determinado, iremos por ese jugador. Esta táctica se va a llamar los babies. ¿Por qué? Porque van a ser todos pendejos. Los pendejos que van a jugar la copa se van a llamar los babies. Vamos acá, con esta táctica. ¿Esta es los babies? Sí. Acá vamos a poner todos, absolutamente todos pibes. No todos. A ver, Sané te va a jugar este partido, por ejemplo. El Chino Silva, por ejemplo, te va a jugar en este equipo. Bravo, te va a jugar en este equipo. García, te va a jugar en este equipo. Angelino va a jugar ahí también. MSO, Thiaguito Almada, olvídate. Pero Thiaguito Almada, a Thiaguito, yo a Thiaguito te lo pongo por acá. Es más, y a Sané, que es zurdo, te lo voy a poner por afuera. A ver, amigos, este es el equipo de pibes con el que voy a jugar. Chicos, para el próximo capítulo necesito incorporar mínimo un delantero. No tiene por qué ser muy bueno. Díganme algún jugador que puedo pedir a préstamo para que pueda jugar en los comentarios. Y el resto va a ser siempre, en líneas generales, este equipo para jugar Copa. No tengo un solo DC suplente, ni en suplente ni en reserva. Amigos, este equipo es el que voy a jugar absolutamente todos los partidos de Copa Nacionales. Todos los partidos de Copa que se juegan en Inglaterra vamos a jugar con este equipo. Mínimo. Pero necesito incorporar un delantero porque se me lesiona el Kun y no tengo. Quiero nombres para el próximo capítulo. Dificultad de juego acá. Por favor, mostrá esto acá. Pim, 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 pim. Salgo con el círculo y jugar partido. No toqué nada, hermano, ¿eh? Esto va a ser un lindo desafío, amigos, ¿eh? Va a ser un muy lindo desafío todos los partidos de Copa con un equipo completamente suplente. Vamos, hermano. Te pido, por favor. No sé, ni la pierna. Bien, muy bien, García. Bien, me gusta. Y Thiaguito. A Thiaguito lo tenemos visto, a Thiaguito, ¿eh? Thiaguito es picante. A ver, Thiaguito, bien ahí. Bien, Thiaguito. Que vengan los pibes. Bien acá con Foden. A ver. Muestre. Pase el lateral. Rompa lateral. Bien. Siempre la filosofía del City. ¿Cómo? Con laterales que jueguen. Con volantes que se proyecten. Mira, loco, pasó Cancelo. Me vuelvo loco con Cancelo, hermano, ¿eh? Entra solo. Entra solo. ¡Ay, Thiaguito, por Dios! Rompa, así lo hago. Adentro con el Chino. Adentro con el Chino. Que se pone la 10 y maneja los piolines. ¡Grande Chino! ¡Te queremos, hermano! Se fue, ¿eh? Sí. Subite a la moto de Sané. ¡Sartenazo, Sané! ¡No, Sané! ¡No! ¡Era clara esta! ¡Era clara, viejo! Bien, el Chino. Marés. Adentro, hermano, con pie abierto. Bien, equipo, bien. Claro, bien. Ah, no. Qué lindo este festejo. Me vuelvo loco, hermano. Pedazo de gol, nene. Así llegó el tercero, papá. Vaya a la cámara, García. Acá están los pibes. Acá están los pibes y pedí calma. García. Pedazo de gol. Jugada de tiro libre. Abrimos de un lado para el otro. Y García la clavó junto al palo.
Y bien, amigos, hemos terminado este partido. Estadísticas finales acá del partido. La verdad que de más satisfecho, muy satisfecho. 73% de balón, muchos tiros a puerta, amplios ganadores. La verdad que el arquero de ellos atajó absolutamente todo y hemos avanzado de ronda por la Carabao Cup. Así estamos, amigos. No voy a volver a avanzar en el calendario porque quedan nada más y nada menos que 6 días y tenemos que incorporar un delantero, sí o sí, porque tengo al Kun solo y un central. 20.000 likes y la ruleta, como dije, empieza a ser protagonista de esta serie. Tomando decisiones en cuanto a equipo y tomando decisiones, por qué no, de transferencias. Depende de ustedes. 20.000 likes y comienza el quilombito.